Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao seminário periódico de cálculo fracionário. E na data de hoje, né, final aí do mês de novembro, temos como uma apresentadora no qual é a Marta Aurora Parra Pulido. Ela vai falar um pouco sobre umas novas discretizações que ela vem realizando no seu doutorado, né? Ela é aluna de doutorado no IMEC Unicamp, no Departamento de Matemática Aplicada, sobre a minha orientação e a orientação do professor Edmundo Capelas. E o trabalho que ela vem desenvolvendo de fato, é interessante e certamente vai contribuir aí uma parte para essa teoria de cálculo fracionário, que envolve um pouco de termos computacionais, análise numérica e coisas do gênero. Então, Marta, você tem aí uma hora, 50 minutos, para você pegar e apresentar o que você vem aí estudando e boa apresentação. Obrigada. Bom dia para todos os participantes desta transmissão. Então, como o José falou, eu vou apresentar o termo que se chama Novas Discretizações da Derivada Psi Caputo e Aplicações. Este, também como ele comentou, é parte do meu trabalho de doutorado na Matemática Aplicada na Unicamp e está orientado pelo professor José Van Terler e coorientado pelo professor Edmundo Capelas. Então, sem mais, a gente vai começar. Os objetivos desse trabalho, primeiro, foram investigar novas aproximações para a derivada fracionária Psi Caputo, discutir o erro das aproximações investigadas, apresentar exemplos e experimentos numéricos, mostrando gráficos e tabelas de análise de erro e taxa de convergência, discutir algumas aplicações, em particular, aplicações que envolvem problemas de valor inicial, que dependem unicamente da variável temporal, e problemas de valor de contorno envolvendo equações de subdifusão fracionária. A apresentação está dividida mais ou menos nestes tópicos. Primeiro, iremos fazer alguns preliminares. Segundo, iremos desenvolver as aproximações para a derivada fracionária Psi Caputo. Estas a gente chamou de aproximação L1 e aproximação L1-2 Psi Caputo. Mostraremos alguns casos particulares, estudaremos o erro dessas aproximações, mostraremos exemplos e experimentos numéricos e aplicaremos as nossas aproximações e, para finalizar, algumas conclusões e referências. O cálculo fracionário se remonta a 1695 com a pergunta feita a Leibniz. Do que aconteceria se n fosse igual a un medio, una expresión de la notación de Leibniz? Aunque él respondió que algún día se tenían consecuencias útiles, cosa que hoy no podemos corroborar. Mas, mesmo siendo un surgimiento del cálculo fraccionario en aquella época, fue solo hasta 1974 que se conoce la primera conferencia dedicada al cálculo fraccionario en la Universidad de New Haven. Hoy el cálculo fraccionario está bien consolidado y numerosas definiciones de derivadas e integrales fraccionarias están en la literatura y este cálculo gana destaque día a día tanto en la teoría cuanto en las aplicaciones. Áreas que las que a gente conoce que tienen aplicaciones, que el cálculo fraccionario tiene aplicaciones en esas áreas son áreas como física, biología, medicina, finanzas, de entre muchas otras. La popularidad del cálculo fraccionario en estos y otros campos de la ciencia, debe a su aplicación bien sucedida en modelos, especialmente ecuaciones diferenciales fraccionarias. Por otro lado, también sábese que análisis numérica analiza técnicas para encontrar soluciones aproximadas computacionales, por imprecisas, de problemas complejos. Así, un tópico de gran interés también en el cálculo fraccionario es la resolución de ecuaciones diferenciales fraccionarias usando métodos numéricos. En esta presentación, a gente va a hacer algo do estilo, tipo, a gente irá usar las aproximaciones que a gente desenvolve precisamente para resolver problemas que envolven ecuaciones diferenciales fraccionarias. Entonces, comenzamos con unos pequeños preliminares, algunas definiciones importantes, que fueron importantes no estudo, bueno, en este estudio. Comenzamos con la definición integral de Riemann-Liouville con respecto a otra función. Sea AB un intervalo
un intervalo finito o infinito de ajetajeado, alfa positivo, sería pi si, una función creciente monótona positiva, con derivada continua. Entonces, las integrales fraccionales de esta función u con respecto a función pi si sobre aquel intervalo, a izquierda y a derecha, están definidas por las ecuaciones 1 a izquierda y la ecuación 2 a derecha. Otra definición, la definición de las derivadas pi si caputo, entonces ya alfa positivo, n nos naturales y un intervalo entre menos infinito e infinito, u y pi si funciones continuas n veces diferenciables, tais que pi si es creciente y que la derivada de pi si en cualquier punto de ese intervalo es diferente o no nula. Las derivadas fraccionarias pi si caputo de la función u de orden alfa a izquierda y a derecha están dadas por las expresiones 3 y 4 respectivamente. Para comenzar nuestro estudio numérico, a gente precisa considerar una malla, que es donde que a gente va a trabajar, ¿no? Entonces, consideremos una malla uniforme de puntos T0, T1 a TTN del intervalo AB, donde delta T es amplitud del paso. Y TK será K veces esa amplitud del paso. Y tenemos también nuestros puntos medios denotados por esta expresión. Aquí en esta figura, a gente estaría ilustrando en nuestro intervalo AB, una partición de ese intervalo, los puntos T0, T1, TK, TK más 1, TA, TTN, nuestros puntos medios, que serán los puntos medios de cada intervalo, y amplitud del paso, que será la distancia entre dos puntos, danos a más. Denotamos también las aproximaciones entradas de primera y segunda derivadas de la función u, los puntos medios y los puntos de malla, como sigue. Entonces, primero, aproximación centrada de primera derivada en los puntos medios estará dada por esta expresión y aproximación centrada de segunda derivada en los puntos de malla estará dada por esta expresión. También otro concepto que queremos usar a lo largo del desenvolvimiento del trabajo, polinomio interpolador. Entonces, denotaremos polinomio interpolador de primer grado, esto es linear, da función u en un intervalo, pues que a gente tenga mala, como siendo este pi, un j da función u, que estará dado por esta expresión, y también un polinomio interpolador de segundo grado, que a gente denotará como pi 2j da función u, dada por esta expresión. Comenzamos su desenvolvimiento de nuestras aproximaciones. Primero iremos mostrar cómo que a gente llegó a una primera definición que a gente podría decir que tenemos de nuestra aproximación L1 pi si caputo. Entonces a gente irá a considerar a como siendo nuestro tiempo inicial, T0. Alfa iremos a considerar entre 0 y 1, así o n, en nuestro caso será igual a 1. Y a gente irá a trabajar la derivada pi si caputo a izquierda. Entonces, usando la definición de la derivada pi si caputo, a gente tendría esta expresión, solo que aquí estaríamos discretizando esa derivada en un punto TK, danos a malla, y aquí la integral que aparece en la derivada pi si caputo, que a gente generalmente tende a T1T, estaría siendo particionada en un oso intervalo. Entonces, la idea que a gente siguió para desenvolver esta aproximación es hacer una aproximación de esta derivada, a derivada de u que aparece dentro de la integral, ¿no? Entonces, ¿qué que a gente quiere hacer? Aproximar u pelo polinomio interpolador de primera orden y hacer la derivada de ese polinomio, que eso nos llevará en esta operación, donde que u a derivada del polinomio interpolador lineal no irá a depender del pi si, no, del zeta, no irá a depender del zeta, él es ahí da integral y identificará con esta expresión que nos dará a definición de aproximación L1 pi si caputo. Entonces, definimos aproximación L1 pi si caputo como siendo las condiciones necesarias, alfa entre 0 y 1 y un intervalo fechado a B, una función continua dos veces diferenciable, pi si también, pi si siendo creciente, no nula, a derivada no nula, tenemos nuestra malla, en un caso uniforme, y definimos la aproximación L1 pi si caputo, la derivada fraccionaria pi si caputo como siendo esta expresión. Ahora, a gente irá a definir más una aproximación,
Esa aproximación surge como una generalización de un trabajo feito por un pesquisador de sobrenome Gao. Él tenta extender la idea que a gente acabó de ver, de usar el polinomio interpolador lineal, y tentar que con esa nueva aproximación él consiguiese ejes menores, o que él trabajó no para el caso general como a gente está trabajando, sino que él trabajó solo para la derivada Caput. Entonces, eso será lo que a gente intentará seguir esa idea en no siguiente desenvolvimiento. Entonces, a gente irá reescribir la derivada Caput, solo que ahora dejaremos indicado solo, medio que iremos separar, ¿no? El primer intervalo de nuestra mala, que estará dado de T0 a T1, y dejaremos los siguientes en una expresión. Entonces, en esta primera expresión, en el primer intervalo, a gente irá aproximar de la misma forma que aproximamos en el caso anterior, esto es, haciendo aproximación de U con un polinomio lineal, iremos derivar, y en la segunda parte, en este segundo sumatorio, del segundo intervalo para frente, a gente irá aproximar ese U pelo polinomio interpolador cuadrático. Entonces, a gente llega en esta expresión, donde que la derivada del polinomio interpolador cuadrático estará dado por esta expresión aquí, y rearranjando termos, llegamos en una expresión un poco más longa, a cual nos dará a definición de aproximación L1-2 Caput. Las condiciones que precisamos, que alfa esteja entre 0 y 1, un intervalo fechado a B, una función continua tres veces diferenciable, Psi, una función continua dos veces diferenciable, Psi creciente, a derivada siendo no nula, nuestra malla, uniforme en un caso, y definimos entonces a aproximación L1-2 Psi Caputo como siendo esta expresión. Ahora a gente irá estudiar algunos casos particulares, porque a gente sabe que a derivada Psi Caputo ella es una familia de derivadas, en verdad, porque para cada Psi que a gente escoger, a gente tendrá una derivada. Entonces, a gente decidió trabajar tres casos particulares de la derivada Psi Caputo, que son a derivada Caputo Hadamard, a derivada Caputo Catugampola y a derivada Caputo. Antes de llegar ahí, es importante mencionar que este corolario, que a gente puede escribir a derivada a aproximación L1-2 Psi Caputo como siendo a derivada L1 Psi Caputo menos una expresión más otra expresión. Aquí lo que yo estaba hablando, entonces tenemos los tres casos que a gente decidió trabajar. Un caso Caputo, Caputo Catugampola y Caputo Hadamard. ¿Qué a gente hace, ¿no? A gente sustituye, en el caso este primer caso particular, cuando a gente pega Psi de T siendo la función lineal T, a gente volta la definición que aquí tenemos y sustituimos todos estos Psi de T, pero en un caso como el lineal sería T de K, T de J menos 1 y así por diante, sustituyendo que a gente conseguir este termo aquí, en ese caso L va a ser 1, entonces a gente consigue simplificar o llegar en una forma tal vez un poco más reducida, dada por esta expresión, donde que los coeficientes de las sumas que a gente tiene están dados por estos elementos de aquí. Una observación importante a ser feita es que si a gente considerar los coeficientes BK menos J alfa como siendo 0, a gente estará en la aproximación L1 Psi Caputo, en el caso de la función Psi de T igual a T. Entonces aquí a gente medio que consigue mostrar un caso particular de las dos aproximaciones. Un segundo caso particular, Caputo Catugampola, entonces a gente va a considerar Psi de T como siendo T elevado a J, donde J positivo. A gente vuelta a nuestra definición, reescribe los termos con la información que a gente tiene, y a gente consigue mostrar que la aproximación L1-2 Psi Caputo para este Psi
Está dado por esta expresión, donde que los coeficientes das sumatorias están dados por estos elementos, y nuevamente, si a gente cerrar estos B, K, J o Fa, J, a gente estará en la aproximación L1 física puto da función T elevado a J. Y nuestro tercer caso particular, misma situación, a gente ve quién es este elemento, sustituirla toda nuestra información, la definición, y llegamos a esta expresión, donde que a gente si fizeros de KJ alfa, en este caso como siendo ceros, estaremos en la aproximación L1 física puto para la función logaritmo. Ahora, a gente ya desenvolvió las aproximaciones para la derivada física puto. Entonces, a gente quiere intentar estudiar cuán perto nuestras aproximaciones están de lo que sería la solución dada por la derivada física puto, ¿no? Y para esto, a gente intenta estudiar huejo, ¿no? A gente estudia, en verdad, el huejo y intenta llegar en limitaciones entre lo que sería la derivada física puto con cada una de nuestras aproximaciones. Entonces, para esto, iremos a introducir dos lemas. Estos dos lemas son introducidos más para nos auxiliar en un momento de hacer las contas. Entonces, el primer lema es el fato que a gente puede reescribir la aproximación L1 física puto como siendo esta expresión. Y el segundo lema es el análogo, solo que para aproximación L1 2 física puto. Entonces, él nos muestra cómo podemos escribir esa expresión con un objetivo de encontrar una cota para huevo, ¿no? Entonces, aquí, dada la aproximación L1 física puto en el punto TK y la derivada fraccionaria física puto discretizada, llamamos eje puntuado, esto es huevo en el punto TK, como siendo esta diferencia, la diferencia entre, en el caso, la derivada física puto en el punto TK, menos nuestra aproximación en el punto TK. Entonces, a gente estaría haciendo la diferencia de esos dos puntos y ver cuán próximo ellos están, ¿no? Ulema, a gente básicamente encontró a cota para cada uno de los intervalos. Entonces, a gente estaría hablando que el eje puntuado para cada uno de nuestros intervalos, en el caso de la aproximación L1 física puto, estará limitada por esta expresión. Aquí mostramos algunos casos particulares de ese fato. Entonces, a gente inicialmente trabajó con la función pi si de t siendo t y mostramos que a cota, cuando estamos trabajando con esta función, está dada por esta expresión, donde es importante notar aquí L no depende de la amplitud del paso. Entonces, aquí a gente consigue hablar, além de simplemente encontrar una cota para abajo, que nuestra aproximación tendrá una tasa de convergencia dada por este exponente, eso es 2 menos alfa. Eso es lo que a gente esperaría cuando estuviésemos haciendo los experimentos numéricos. Esperamos que cuando trabajemos con esta función y aproximación L1 física puto, a gente tenga una tasa de convergencia 2 menos alfa. Un segundo caso particular, cuando trabajamos con t elevado a j, nuestra cota estaría siendo esta, nuestro límite, por hablar así, de nuestro eje puntual estaría dado por esta expresión, solo que aquí, L, si a gente for ver, L depende sí de amplitud de tu paso. Entonces, aquí medio que ainda a gente analíticamente no consigue hablar a tasa de convergencia va a ser este exponente. Aquí medio que ainda no conseguimos hablar eso. Entonces, ¿qué que a gente irá a hacer? Por en cuanto, cuando estemos trabajando en los experimentos numéricos, iremos intentar visualizar cuál es la tasa de convergencia más analíticamente por en cuanto. Tipo, en este trabajo no se consiguió hablar, va a ser analíticamente exactamente eso de aquí. Aquí a gente tiene un limitante para el eje puntual. Y nuestro tercer caso, un logaritmo, pasa a una situación bien similar a en el caso anterior. A gente
Dentro de SL está teniendo unas amplitud de tu paso, en town, misma situación. No caso de aproximación L1-2 física puto, a gente también trabaja con un eje puntual, solo que él estará definido de forma análoga a como definimos anteriormente, solo que pues será la diferencia entre a derivada física puto discretizada en un punto TK menos menos a derivada a nos aproximación. Aproximación, en un caso, L1-2 física puto en un punto TK. En este caso, un primer intervalo, o eje puntual en un primer intervalo, estará limitado por esta expresión y de tu segundo intervalo para frente estará limitado por esta expresión, donde que estos M's, L's están dados por esto de aquí. Ahí, un trabajo más de contas y eso fue un poco más tedioso. Y mostramos también un caso particular, en este caso solo mostramos para función PC de T, pelas contas precisamente, ¿no? Entonces, aquí, para el caso PC de T, no primer intervalo, a gente consigue ver que él se comporta de forma similar que cuando trabajamos en la aproximación L1 PC caputo, y do intervalo 2 para frente, a gente tiene este limitante, donde que a gente espera una tasa de convergencia 3 menos alfa. Ahora, tendo feito esos análisis, a gente quiere ver numéricamente cómo están se comportando las aproximaciones, ¿no? Entonces, iremos a aplicar las aproximaciones a una determinada función y compararemos con lo que sería derivada exacta de Caputo. Entonces, en este caso, iremos y UPC iremos trabajar con uno de nuestros tres casos, siendo t elevado a j o logaritmo. En este primer ejemplo, a gente tomó a función u como siendo t elevado a 4 más alfa, a función pc como siendo t elevado a j o positivo, y observemos que a derivada, o que sería derivada de Caputo, derivada, por decir de alguna forma exacta, está dada por esta expresión, y aquí mostramos los gráficos, no sé si da para ver exactamente, más así, aquí a gente tiene un gráfico vermelho, que él estaría representando esa derivada exacta, y a línea azul, él estaría representando a nos aproximación, tipo un resultado óptido con la aproximación L1-2, y una punchadinha que está aquí en preto, él estaría representando a aproximación L1. Entonces, a gente, esta es una malla grossa, esta malla tiene 11 puntos aquí en nuestro dominio. Entonces, a gente ve que para este caso, con una malla grossa, a gente te ve así, las aproximaciones están bien próximas de la derivada exacta. Cuando refinamos a malla, el comportamiento claramente es mejorado, entonces aquí prácticamente no vemos diferencia entre ellas, no conseguimos reconocer una de otra, entonces a gente estaría medio que hablando que nuestra aproximación está indo sí para la derivada exacta. También mostramos este tipo de tablas donde que hablamos del eje en la norma infinito y de la tasa de convergencia. Entonces, el eje aquí en la aproximación L1 física puto, vemos que él va disminuyendo considerablemente en la medida que refinamos a malla. Tipo, este es una malla más grossa y vamos refinando, ¿no? En el caso L1-2 física puto, tenemos la misma situación, solo que ella, tipo, medio que va más rápido para derivada exacta. Y la tasa de convergencia está en los dos casos, perto de 1.7, cosa que podemos considerar como siendo óptima. Un segundo ejemplo, entonces a gente irá a derivar a función exponencial de 2t, a función, en este caso, para pc de t, iremos a tomar un logaritmo de t, a solución exacta, a derivada exacta de física, física puto, será dada por esta expresión y mismo análisis. Solo que aquí en la malla más grossa, a gente ve que las ainda están un poco distantes. Esta malla, de la misma forma, tiene 11 puntos. Esta aquí tiene 81. Vemos que en la medida que refinamos,
a solución mejor. Tipo, las nuestras derivadas, usando las próximas OEs, ellas consiguen ficar bien más perto de lo que sería derivada exacta. Nuevamente, a tabela de error y tasa de convergencia, ella muestra que están se aproximando, sí, tal vez no da misma, tipo, no tan rápido cuanto antes, porque no ejemplo anterior, a gente tenía aquí un E menos 6, que sería 10 a la menos 6, y aquí, para el caso L1, 2, a gente tenía E menos 7, que sería como 10 elevado a menos 7, entonces aquí un poco más lenta. Más tenemos convergencia, y a convergencia en los dos casos está acima de 1, notando que en este caso, a convergencia para aproximación L1, física puto está siendo mayor que para este otro caso. Ahora iremos aplicar las nuestras aproximaciones. Esto es a gente ir a trabajar en problemas, inicialmente problemas de valor inicial, que dependen únicamente de la variable temporal. Entonces, iremos resolver problemas de forma SETI, a gente ir a tener ese tipo de problemas. Mas antes de mostrar cómo estaban las aplicaciones, a gente irá a hacer algunos ajustes en nuestras aproximaciones. Esto es, a gente irá a reescribir de modo que a gente consiga tener un sistema de ecuaciones lineal, que a gente consiga elevar un computador y básicamente mostrar como que el proceso, por lo menos manual, de tener nuestras matrices y pues que fue lo que a gente hizo por detrás de aquellos resultados que a gente obtuvo. Entonces, eso queremos hacer aquí. A gente va a reescribir las aproximaciones. Primero iremos a reescribir la aproximación L1 pisi caputo, dejando en evidencia nuestras incógnitas, que en este caso nuestras incógnitas, puedo voltar, será función object, tipo, a función que a gente quiere tener, ¿no? Cuando a gente tiene un problema de valor inicial, este f de t será dado, a condición inicial será dada, entonces nuestra incógnita realmente irá a ser esta función. Entonces, una función, en un caso, u de t. A gente irá a dejar en evidencia esas componentes, notando que aquí a gente está denotando como u jota, u punto que a gente espera que sea aproximación de la función u, no punto t jota. También reescribimos la aproximación L1, 2, pisi caputo, nuevamente, dejando en evidencia nuestros puntos de interés. Y así, para ilustrar un poco lo que fue feito o lo que a gente está teniendo, entonces iremos a trabajar sobre la aproximación L1, 2, pisi caputo. A gente, por ejemplo, en el primer punto de nuestro intervalo, T1, a gente estaría teniendo esta expresión. Onde que si a gente va a querer escribir esto en un sistema de ecuaciones, entonces a gente irá a igualar esta expresión a ese f de t que estaba apareciendo en un problema mostrado. Y tenemos esta constante, este menos delta de t a 1 sobre esto de aquí, como siendo u coeficiente du 0 y delta t sobre esto de aquí como siendo u coeficiente du 1. Y así por diante. Entonces, estas componentes aquí, estas constantes, irán a aparecer en nuestra matriz como sigue. Entonces, aquí a gente tendrá un sistema de ecuaciones lineal dado por una matriz U, que será una matriz K por K más 1, en este caso, U, que será nuestro vector de incógnitas, y F será nuestra función dada. En ese caso, UM estará dado por estos componentes aquí, como yo falei, UM1, UM1, 2 serán estas constantes que aparecían aquí acompañando estos valores, y yo especifico aquí porque a gente consigue gerar, por decir así, tipo, falar quiénes son esos elementos. Eso va a ser dividido en estos seis casos que a gente irá a tener. Y ahí a gente consigue generar todos los elementos de la matriz, donde que nuestro vector de incógnitas será K más 1 incógnitas y F será también K más 1 elementos. Eso es una observación importante y es el fato que a gente tendría K ecuaciones con K más 1 incógnitas. Entonces a gente no podría garantizar la existencia de la solución. Para contornar eso, a gente precisa conocer, o aquí que entra, o que a gente llama de condición inicial, ¿no?
Entonces, esa condición inicial sería nuestro U0, y conociendo ese U0, a gente transformaría nuestro sistema anterior en un nuevo sistema dado por M-Chu, U-Chu, F-Chu, donde que este M le sería una matriz K por K, nuestro vector incógnita sería un vector de K componentes, y nuestro vector F sería también, tería también K componentes. Estos elementos continúan siendo los mismos elementos de nuestra matriz anterior, tirando básicamente esta columna, que la irá para otro lugar, porque esta columna era que estaba trabajando directamente con los elementos U0, y como ellos ya son conocidos, ellos van ir para otro lugar, que ya voy a mostrar. Otra cosa que yo quería mencionar aquí es que a gente consigue probar que estos elementos de diagonal, todos ellos son diferentes de 0. Entonces, a gente estaría ante una matriz invertida. Y como ella es invertida, a gente consigue garantizar solución del problema. Entonces, a gente tiene solución. Y aquí, nuestro vector de incógnita será dado por este de 1 para frente. Y el vector F, él fica transformado como siendo dos Fs que a gente tenía menos aquella columna que yo falei que iría ir en otro lugar. Entonces, él aparece aquí, él no se perdió. Esto garantiza un sistema de K ecuaciones con K incógnitas y al en disso garantizamos la solución del sistema. Observemos que a gente fez ese proceso para aproximación L1, 2, pi, si, caput. Ahora, el proceso con la aproximación L1, pi, si, caput es análogo. La única cosa que a gente tendría que mudar son los coeficientes de nuestra matriz M. Esos coeficientes irán a mudar porque para tener ese caso, a gente tendría que cerrar todos los elementos B que aparecen. Por ejemplo, este B22, BI2, bueno, todos sus B serían ceros y esa sería nuestra matriz para el caso de aproximación L1 pi si caput. Ahora sí, a gente irá mostrar dos aplicaciones donde que exploraremos los resultados, ¿no? O qué resultados, a qué resultados que a gente va a llegar. La primera aplicación será encontrar UDT de este problema de valor inicial, donde que a gente conoce la solución exacta y está dada por T elevado a 2, tipo T cuadrado. Mostramos los gráficos y la tabla también de eje de convergencia, parecido, forma similar a como hicimos los ejemplos y experimentos numéricos. Aquí estamos usando la función PC como siendo T. Entonces, a gente tiene esta aproximación en una malla grossa. Y cuando refinamos la aproximación, es mucho mejor. Nuestra tabla de tasa de eje y convergencia muestra que el eje en la norma infinito él disminuye considerablemente en la medida que refinamos la malla. Y aquí, como comentado, cuando estábamos estudiando el eje, en este caso a gente puede hablar eso, porque estamos trabajando una función PC de T como siendo T. En el caso de la aproximación L1 PC caputo, a gente espera una tasa de convergencia como siendo 2 menos alfa. En este caso, nuestro alfa es 0.3, entonces a gente ve que en efecto él está convergiendo para 1.7 aproximadamente. Y en el caso de la aproximación L1, 2 pi si caputo, a gente esperaba una tasa de convergencia como siendo 3 menos alfa. Entonces a gente consigue también visualizar que los resultados medio que baten con la teoría, ¿no? Con lo que a gente fez analíticamente. Una segunda aproximación, a gente va a encontrar U. En este caso, usando la función PC como siendo un logaritmo de T, con la solución de este problema, también T cuadrado. Entonces, una observación importante para ser feita, que yo no fiz antes cuando trabajamos en un ejemplo que incluía el logaritmo natural, es que a gente tiene que comenzar con un intervalo semiabierto o si es fechado, comenzar en el primer paso que a gente tiver. Porque a gente sabe que el logaritmo de T no está definido en cero, entonces eso con certeza va a traer problemas en nuestra simulación. Entonces, a gente precisa, en el caso del logaritmo, que nuestro intervalo, nuestro dominio, comience
No, comience en cero. Comience un poco. Bueno, que ofis fue comenzar un siguiente paso, ¿no? Entonces estaba trabajando en una malla 1 sobre 10, yo comenzaba en 1 sobre 10 y estaba trabajando en una malla de amplitud de paso 1 sobre 80, entonces mi primer elemento en un intervalo iba a ser 1 sobre 80. Aquí a soluciones numéricas obtidas, entonces vemos que en la malla grossa, ella está en posición, por decir así, de alguna forma, de la solución exacta, más cuando a gente refina, a gente ve que ella está llegando, sí, sobre la solución exacta. Y en nuestra tabla de eje y tasa de convergencia, ella muestra que en la medida que refinamos, en efecto, el eje va disminuyendo para los dos casos, y que tenemos tasa de convergencia, la tasa de convergencia para los dos casos está perto de 1.2. Ahora, a gente va a hacer aplicaciones que no solamente dependen de la variable temporal, estas también van a depender de la variable espacial. Entonces, a gente usó problemas que envolven ecuaciones de subdifusión fraccionarias. Estas son ecuaciones tipo problemas de esta forma, de la forma 10, donde que a gente va a conocer la función f de chiste, la función. Esqueci un nombre de las letras. Bueno, estas funciones a gente conoce, las son dadas. En este caso, tenemos que definir una nueva malla, porque ya no estaremos trabajando en un intervalo, estaremos trabajando en un plano cartesiano, entonces iremos a hacer una partición, tanto para para el tiempo, cuanto para el espacio. En este caso, discretizamos el problema anterior, mostrando una expresión 11, donde que el subíndice I, él estará indicando a variable espacial, y el subíndice K, él estará indicando a variable temporal. Aquí, yo ilustré nuestra malla, entonces, a gente tiene, bueno, esa malla, esa es nuestra malla, a gente conoce la condición inicial, que sería U0 en el caso de UTC, y conoce las condiciones de contorno que estarían dadas por estas dos funciones. Entonces, esos puntos son conocidos y nuestras incógnitas serán estos puntillos aquí que están dentro de ese plano cartesiano. A aproximación de derivada física puto, nos trabajamos así en la parte analítica con la. Con aproximación L1-2 física puto, porque a L1 va a ser somente cerrar los elementos BJ, entonces sería como un caso particular. Aquí, en un tiempo, seguimos usando nuestras aproximaciones, y no es paso, a gente estaría usando a derivada, a aproximación de segunda orden centrada, que estaría dada por esta expresión, y nuestro. De la expresión de la cual a gente irá a tener nuestro sistema lineal será esta, la expresión 12. Esa expresión nos dará un sistema lineal dado por este P, que es una matriz, en el caso de una matriz M por N por M por N. Ella tiene M por N columnas, M por N líneas. Y en el caso, nuestro vector incógnita será este vector W, que L está compuesto por vectores, estos vectores aquí, por ejemplo, U1, ese vector será la solución que a gente obtiene en esta primera línea. Entonces, ese vector U1 estará representando la solución en estos puntos de primera línea. Y el vector UN, que será nuestro último vector, estará representando el vector de las soluciones de esta línea aquí. Entonces, como ustedes ven, a gente tiene esos N vectores, más cada uno siendo un vector. Y esta matriz está compuesta por estas matrices aquí en la diagonal, ellas son matrices, ¿no? Y son matrices tridiagonales. Y estas otras aquí son matrices diagonales. Y ellas están dadas por esta expresión. A gente consigue mostrar, sí, quién son, consigue mostrar la forma de todas esas matrices. Y este es M, J, J más 1 que están aquí siendo envolvidos en estas matrices,
Son también los elementos que a gente vio en la primera parte, cuando estábamos trabajando problemas solamente en un caso temporal. Ellos continúan siendo esos elementos. Aquí lo que yo falé, o su yota en el caso son vectores que muestran los elementos de cada línea. Y aquí en nuestro acá, él va a incluir la información que a gente tiene das condiciones de contorno y da condición inicial. Las aplicaciones como tal que a gente presenta son dos también en el caso. Entonces, aquí a primera a gente quiere encontrar U de X, T para este problema, donde que la condición de inicial es cero, las condiciones de contorno serán T elevado a 4 más alfa y E T elevado a 4 más alfa. La solución exacta de ese problema está dada por E elevado a X, T 4 más alfa. Y a gente presenta, en este caso, la solución obtida con aproximación L1 y la solución obtida con aproximación L1-2. En este caso, no fue posible mostrar la solución exacta aquí porque no daba para ver la diferencia, por decir así, de alguna forma. Tipo, una fica encima de la otra y pues no, visiblemente no, a gente no conseguía mostrar así una diferencia. Entonces, esas diferencias van a ser presentadas en la tabla 10 y tasa de convergencia. Entonces, a gente ve que en la medida que a gente refina, el eje en la norma infinito, él va disminuyendo en los dos casos. Y a tasa de convergencia, en este caso, por ser un problema bidimensional, él la disminuye, claro. Y está así, en el caso de León Pisica Puto, está siendo 0.38. Y en el caso L1, 2 Pisica Puto está siendo 0.5. Observemos que en este caso nuestra matriz P ella es de una dimensión bien mayor. Entonces, así, lo que yo conseguí rodar en mi computador fue hasta una malla, tipo estos 5 comprimentos de malla. Porque intentando más, mi computador, por lo menos, él no consigue hacer esa operación porque son matrices gigantes. Por lo menos SP es una matriz bien gigante porque esta ya es 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre 40. Esta es 160 por 160 por 160 por 160, si yo no errar. Entonces, son matrices gigantes y pues cualquier máquina no resuelve ese tipo de problemas. Más lo que a gente consiguió hacer. Nos dio estos resultados que da para nos dar una idea, ¿no? Una segunda aplicación, en este caso usamos a función PC como siendo un logaritmo de T. Queremos encontrar U de X, T. Para este problema, solución exacta será en un caso la misma del caso anterior. Y presentamos nuevamente los gráficos obtidos para solución aproximada L1. Pisica Puto y la solución obtida cuando usada aproximación L1-2 Pisica Puto, viendo en nuestra tabla 10 y tasa de convergencia que las van para la solución, tipo, se aproximan para la solución exacta, un poco más lento, más las se aproximan y la tasa de convergencia en un caso es 0.1 para L1 Pisica Puto y aproximadamente 0.2 para aproximación L1-2 Pisica Puto. As conclusões do trabalho, bom, a gente introduz algumas aproximações das derivadas de primeira e segunda ordem e algumas definições, que foi o que a gente mostrou nos preliminares. Desenvolvimos duas aproximações para a derivada Pisica Puto, que a gente chamou aproximação L1 e L1-2 Pisica Puto. Estudamos o eje dessas aproximações com o objetivo de observar el comportamiento de esas aproximaciones. Presentamos ejemplos y experimentos numéricos con sus respectivas tablas 10 y tasa de convergencia y aplicamos las aproximaciones para resolver problemas de valor inicial, envolviendo problemas de valor inicial cuando trabajamos solamente con la variable temporal y también problemas de contorno envolviendo ecuaciones de subdifusión fraccional. Algunas de las referencias que a gente usó son las presentadas aquí. Y este trabajo fue desenvolvido con el apoyo financiero del CNPq y muchas gracias.
Tres. Bom, Marta, obrigado pela apresentação, né? E deixa eu ver aqui. Temos algumas questões que nós vamos agora. Só um minuto aqui. ¿Cuáles son las preguntas? Yo no estoy viendo. Só um minuto, é que acho que. Ah, obrigada, Espera aí, desculpa. um minutinho, por favor. Deixa eu ver. Olha lá. Vamos lá. Aqui tá um pouco. É que o StreamYard está. Meu, aqui está dando problema. Bom. Eu acho que eu consigo aqui ver. Acho que a primeira pergunta que colocaram Aqui é quais são do meu computador parou o StreamYard. aqui eu consegui ver, tranquilo. Então, a primeira pergunta fala quais são suas expectativas para a utilização dessas aproximações numéricas para a derivada física puta. Bom, mas quando a gente cria ou desenvolve aproximações para certas derivadas, o objetivo delas vai ser resolver problemas que envolvam elas e, tipo, problemas que a gente não consiga resolver analiticamente. Isso é o que geralmente a gente espera. Só que, bom, esse trabalho, obviamente, é um passo inicial para chegar nisso. Neste momento, a gente está trabalhando com soluções conhecidas para comparar, né? Então, mas assim, o objetivo, quando a gente desenvolve aproximações de derivadas, seja de ordem inteira ou não inteira, vai ser resolver problemas que incluam, tipo, problemas que envolvam equações diferenciais parciais, equações diferenciais fracionárias, no caso, no computador, e que a gente, impossível, assim. O computador irá nos auxiliar a resolver esses problemas e, pues, que às vezes a gente não consiga ter a solução analítica. Essa seria como a expectativa, né? Então, é isso. Mas agora, no trabalho, por enquanto a gente irá querer, assim, comparar com soluções exatas e, se possível, aplicar em um problema real. E talvez a gente consiga fazer isso em um determinado prazo neste doutorado. Essa seria como minha resposta para essa primeira pergunta. Bom, É a a segunda segunda. questão. Pode? Você está trabalhando com alguma equação diferencial parcial fracionária não linear usando essa discretização? Bom, por enquanto a gente só trabalhou nesses dois tipos de problemas, então problemas de valor inicial nessa forma que eu apresentei e problemas
que envolven ecuaciones diferenciales fraccionarias de subdifusión, también esa forma que la presenté. Hasta ahora no, así, solo estudiamos esos dos tipos de problemas. Entonces, hasta ahora no, más a gente puede sí para hacer a futuro. Bom, a outra questão é sobre qual linguagem que você utilizou. Eu sei MATLAB, eu desenvolvi todos os códigos, por isso que para mim foi importante escrever o sistema linear, né, para conseguir levar ele no computador e que o computador entendesse o que eu queria fazer e ele me desse a solução. Eu desenvolvi o código, por decir algo, para esas aproximaciones y yo hice eso en MATLAB. Bom, o Edmundo está parabenizando, o Ju Rabi também. Bom, o trabalho da Aurora, né, ela está praticamente já depois da metade já do seu doutorado, né, com os resultados obtidos até agora, está trabalhando em outras questões, e exatamente isso que ela apresentou, né, é uma abordagem mais computacional nas questões envolvendo derivadas fracionárias, em particular essas que tem o núcleo implícito, né? Bom, se alguém tiver mais alguma questão para ser colocada, né? Exatamente isso, né? Acho que o Júnior está por aí. Pois é. Olá. Muito boa a apresentação da Aurora, parabéns, Aurora. E só eu gostaria de fazer um comunicado, né, que bom, aí, em breve nós vamos... vai finalizar o fechamento desse seminário, né, aí nós podemos aí concluir mais uma etapa, o último seminário do mês de novembro, né? Está me ouvindo, Júnior? Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, aí, vamos finalizar esse seminário. O mês que vem teremos mais, né, outros seminários e assim por diante. Quem tiver interesse também em participar, querer fazer uma apresentação do seu trabalho que vem sendo desenvolvido, ou algo que já foi trabalhado, apenas para pegar e compartilhar as ideias, fica bem-vindo aí, né? Apenas escrever sobre o tema que quer fazer uma abordagem e será bem-vindo ao seminário. Ok. Finalizamos o seminário por aqui. E até uma próxima.